Automotor, bienvenidos a una nueva edición, una edición diferente, por lo menos en el marco, ¿no? En lo que es el espacio que tenemos aquí, con un escenario natural realmente interesantísimo y con algo conocido. Vos dirás, ¿vas a volver a hablar de Escaña? Sí, la idea es hacer una conexión con aquella presentación en Campo de Mayo, pero desde otros aspectos. Vamos a empezar hablando un poco de la seguridad de los asistentes al manejo, que tienen que ver, por supuesto, mucho con la seguridad, pero también con el confort del chofer que va a hacer tantos kilómetros en ruta y va a pasar tantas horas arriba de un camión. Vamos a hablar un poco también del confort de los nuevos combustibles, de los nuevos sistemas de inyección, sin ponernos tan técnicos, porque no te olvides que no somos un programa de transporte, pero sí, por lo menos para darle un contenido interesante y seguir ampliando algo tan importante como es una nueva generación de camiones. Y comenzamos puntualmente este programa con este tema, la nueva generación de Escaña, hablando de tecnologías y algo más como, por ejemplo, sustentabilidad. El camión de la nueva generación de Escaña tiene múltiples sistemas de seguridad, tanto activos como pasivos, pues están pensados realmente para cumplir con el más alto estándar de seguridad de la industria, ¿cierto? Algunos de los sistemas que tiene, quizás los más importantes, tenemos control de freno electrónico, que lo que hace es hacer más ágil la respuesta al pedal de freno o al estímulo que tenga el chofer al momento de pisar el freno y que la distancia de frenado sea mucho más corta que la que sería con un sistema de frenos convencional. Otro de los sistemas que tenemos, por ejemplo, es el control de estabilidad, que lo que hace es monitorear cada rueda y me permite a mí, en función del ángulo de dirección que yo tengo y la dirección que estoy tomando cada rueda, accionar de manera individual en ellas y poder direccionar el camión de manera apropiada sin ningún tipo de desvío, ¿no? Otro de los sistemas que tiene, por ejemplo, es el alerta de desvío de carril, que me permite a mí monitorear mediante una cámara cómo está siguiendo el camión a través de la línea de la carretera y si existiese un desvío por parte del conductor, donde por ahí está haciendo involuntariamente una maniobra para pasar de carril, el sistema lo va a alertar con una chicharra, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, dependiendo para qué lado se va. Después tenemos también un sistema de frenado de emergencia avanzado, que hoy en día es importantísimo. Lo que hace es monitorear qué objetos tengo yo delante en el camino mediante un radar y una cámara. En función de eso, el camión, al detectar un objeto enfrente, primeramente le va a alertar al conductor mediante una señal en el tablero de que hay una colisión inminente, intentando, por supuesto, que el conductor tome la rienda de la situación, ya sea evadiendo el obstáculo o frenando. En caso que no tuviésemos una respuesta por parte del conductor, lo que va a hacer el sistema de manera automática es frenar, y frenar a cero. Si no, no va a tener un temperamento tibio, sino directamente va a priorizar la seguridad y va a frenar con toda la potencia que tiene para intentar evitar la colisión. Y lo verdaderamente novedoso en términos de seguridad, más allá del diseño de la cabina, es la incorporación de un airbag de cortina, que puede ser de conductor o de ambos lados, conductor y acompañante. Escaña es el primer fabricante a nivel global en incorporar este tipo de tecnología, porque realmente supone un desafío para un vehículo pesado con el volumen de cabina que tiene y con el volumen de las aperturas que tiene un vehículo de estas características, desarrollar este sistema. Pero es el primero que lo ha hecho y apunta a reducir hasta en un 25% las fatalidades en caso de accidente, donde por ahí el camión se vuelca y la cabeza del conductor quedaría muy expuesta. Este sistema aporta directamente para evitar esa contingencia. Realmente la ganancia, como bien decís, ha estado en múltiples aspectos, tanto en la cabina como en el tren motriz, con lo que se alcanza respecto a lo que era un PGR, un 13% de ahorro. La cabina por sí sola nos permite ahorrar un 5% que no lo teníamos antes, y el 8% restante se debe a la mejora del tren motriz. En términos de combustible, el nuevo sistema XPI, la verdad que ha sido desarrollado durante más de 10 años. Escaña, como buena empresa sueca, se toma su tiempo pensando bien las decisiones que va a tomar, desarrollando los sistemas para que estén verdaderamente adecuados y que no sea una improvisación solamente con el mero efecto de bajar consumo de combustible a toda costa, sino que trajimos un sistema que verdaderamente está adecuado a la realidad que tenemos aquí, que es confiable, que es seguro y que nos va a permitir además ahorrar mucho combustible. En términos de consumo de combustible, como bien dijimos, alcanza solamente en tren motriz un 8% y el combustible que necesita es nada más que un diésel de grado 2 de 500 partes por millón. Algo que se encuentra a lo largo de todo el país, o sea, podemos utilizar también eurodiesel, con lo cual el mantenimiento por ahí puede alargarse un poco más, o los intervalos de cambio de aceite se extiendan un poco, lo cual es beneficioso, pero no es requisito excluyente utilizar combustible euro para poder realmente utilizar la nueva gama de camiones. El sistema XPI es bastante permisivo y mantiene la confiabilidad aún con un diésel de grado 2.
Bueno, lo importante era, luego de lo que hablamos con Julián Rosso, que es el jefe de ingeniería de ventas, estamos con la gente con la que estamos más en contacto habitualmente, que es Gustavo John, de prensa, de marketing, de comunicación, a quienes siempre molestamos por algún dato. Y estábamos hablando recién que este tipo de acciones es itinerante, que va recorriendo el país, Gustavo, que arrancó allá en Campo de Mayo, pero que hay todo un plan en el mediano y corto plazo como para ir llegando a cada vez más gente, ¿verdad? Exactamente, como vos bien decías, Pablito, la idea es llegar a la mayor cantidad de clientes y potenciales clientes bien. De todo el país para que conozca la nueva generación de Scania. Allá por noviembre, octubre, noviembre del año pasado, llegó la nueva generación de camiones a Latinoamérica. Tuvimos la posibilidad de conocerla en las afueras de San Pablo. En marzo llegó acá a Argentina, hicimos el evento central en Buenos Aires y ahora estamos en esta suerte de caravana itinerante. Perfecto. Que salió en un principio desde la planta de Tucumán, donde también hicimos un evento de presentación. Sí. Para proveedores, colaboradores, bien. Clientes. Y ahora este convoy está viajando por todo el país, visitando los diferentes puntos de servicio, las diferentes sucursales de la red de concesionarios de Scania, con el objetivo de cubrir la mayor cantidad de puntos posibles y alcanzar la mayor cantidad posible de clientes. Perfecto, entonces recordemos que son potencias de 220 a 620 caballos, correcto. Cuatro cabinas de Buta, la S, que es la más grande, la tope de gama. Bueno, manejar esto es como manejar un auto. Creo que ya me estoy acostumbrando, hace 20 días manejamos otro y tengo ganas de llamar uno a la cochera. Tengo problema de que me voy a pelear con el de la cochera seguro. Pero bueno, como lindo, lindo. Bueno, y están los chicos, los de la vez, que les dan una mano a la gente que se sube, ¿verdad? Que sí. Se van contando. Le vamos contando la pista. Ahí está. Cómo trabaja el cambio. Bien, cómo es el circuito, cómo entrar. Circuito. Perfecto. Lo ayudamos para que lo disfruten lo más que se pueda y lo prueben. Perfecto. Lo bueno, chicos, una vueltita divertida como para hablar un poco y completar la nota que habíamos hecho con Julián como para tener más detalles de lo que es esta nueva generación. Así que bueno, un placer y gracias por la compañía. Gracias a vos, gracias por acompañarnos. Hay mucho más clientes ahí esperando para el camión. Se lo trajimos impecable. Se lo devolvemos. Le vamos a tirar el freno ahí. Ese. Para que quede vale. Listo. Viste que ya aprendí. ¿Viste? Gracias. No, vos. Gracias. Un placer, ¿eh? Estamos en el DS Store de Martínez, esto es Libertador 14400. Esta es la red de concesionarios exclusivos que tiene la marca del grupo PSA, la marca distintiva DS. ¿Qué venimos a hacer acá? Venimos a compartir algo de lo que ellos llaman experiencia Only You. No solo los locales, este tipo de concesionarios son especiales y muy exclusivos y te muestran algo diferente, sino también algo que hacen con las acciones para recibir a sus clientes e invitados especiales. En este caso, Club Privilege. Lo que hacen es unir dos grandes ramas, el arte culinario, es decir, la comida con el arte contemporáneo. Para eso viene una artista muy reconocida. Vamos a ver, por supuesto, ese colorido, pero también vamos a hablar con Gonzalo Casina, que es el director, el gerente de DS en la Argentina, para que nos cuente cómo está el DS7 Crossback. Es el único SUV premium con motorización HDI. Cómo está la marca en ese sentido y cómo asocia todo lo que es la tecnología del auto en el arte. Acompáñame, que es interesantísimo. Vamos. ¿Qué es la experiencia Only You? ¿Qué ofrecen en todo este universo? Y después nos metemos un poco más con los autos. Bien, primero de todo, como hablamos en alguna otra nota que ya hicimos, no sé si recordás que yo hablé de tres pilares de la marca, ¿no? Entonces uno de los pilares de la marca es el producto, el DS7 Crossback que tenemos acá. El segundo pilar de la marca son los DS Stores, el lugar en el cual nos encontramos en este momento. Y el tercer pilar de la marca, lo que vos dijiste, el programa Only You. Y esto claramente es una muestra concreta y real de que esos tres pilares existen. Perfecto. Que no son simplemente un speech de mi parte para cerrar una nota, sino estamos viviendo una real experiencia de lo que es la marca DS. Decidí ser cliente de la marca, decidí comprar un DS, un DS7 podemos dar como ejemplo. Lo que vos te vas a llevar, aparte de un excelente auto, un auto distinto, y principalmente su diseño exterior e interior, también te vas a llevar con el auto experiencias. Desde el momento de la experiencia, cuando viniste a un DS Store, tuviste ese primer contacto, como también un equipamiento de experiencias que vas a poder vivir a lo largo
de tu convivencia con la marca. Y bueno, justamente hoy estamos viviendo, ser parte del Club Privilege bajo el programa Only You te permite estar en un evento como el de hoy, totalmente distinto a lo que hayamos visto normalmente. El mercado de los SUV en el mercado automotriz, pero puntualmente este segmento en el mercado premium, es un segmento que ha crecido y va a seguir creciendo. Sí. Pero en Argentina, con el DS7 Crossback, tenés la posibilidad de optar por un motor, una motorización HDI que es única en la oferta en el segmento de los SUV premium en la Argentina. Ajá. Porque muchos de los clientes, de nuestros clientes de DS y de los clientes del mercado premium, justamente tienen con DS esa posibilidad, algo distinto. Perfecto. Desde el diseño, lo que vos bien decías, los detalles del exterior, hasta los detalles que tiene el interior del auto. Realmente es lo que más atrae y está bueno realmente dar esa alternativa, de ofrecer algo distinto. Uh-huh. A aquellos que lo han visto todo, que han tenido un montón de alternativas, decir, bueno, con DS hay una nueva alternativa en el mercado. ¿Qué puedo esperar de acá a fin de año nuevo? ¿Tengo que manejar algo nuevo? Lo vas a manejar, sin duda. ¿Voy a tener algo más nuevo? Antes de fin de año va a estar el DS3 Crossback. Perfecto, a eso te quería llevar. Que va a seguir la línea. Bien. Este producto icónico de la marca DS, el DS7 Crossback, va a pasar o va a continuar esa historia de DS con el DS3 Crossback. Bien. Otro producto que va a competir en el segmento de los SUV en el mercado premium con una presencia de diseño tan fuerte como fue en su momento el DS7 Crossback. Para todos los miembros del Club Privilege, bien, los clientes de la marca, recordemos que estos eventos son muy exclusivos y para clientes de la marca, bajo el programa del Only You y del Club Privilege, así que vamos a ir replicando. Este tipo de eventos lo vamos a hacer en algún otro DS Store y después vamos a ir cambiando las temáticas, pero con un concepto así, muy disruptivo, muy esto de integrar en este caso a la gastronomía y el arte. Gracias como siempre. Pablo, gracias como siempre. Nos vemos la próxima. Sí, y a seguramente disfrutar. No va a pasar mucho. Seguramente. Gracias. A disfrutar. Muy amable. Hace un poco más de 2 años, el mercado, en especial nuestra región, empezó a saber de otro tamaño de camionetas, es decir, un segmento intermedio entre las compactas y las medianas. Esto es como siempre te digo, vas a decir, ya lo contaste, sí, pero es para el que por ahí no necesita un tamaño para una tonelada de carga, una camioneta muy grande como son hoy las medianas, ni tanta potencia. En este escenario apareció Fiat Toro. Claro, primero con la versión turbodiesel, que viene de la planta de Brasil, y como novedad, no hace mucho, incorporó a la gama, a la oferta local, la versión Nastera, que es justamente la que pusimos a prueba para el día de hoy, en una tarde otoñal, con un ambiente bastante campestre. Vamos a conocer lo más importante, lo más destacado y en especial, lo que opinamos de esta Fiat Toro en la versión Nastera. Estamos ahora con la última incorporación a la gama de la Fiat Toro, esta pickup intermedia que la marca italiana trae desde la planta de Pernambuco. A ver, por decir la última incorporación, también tenemos que hablar de lo que es la historia de esta camioneta que llegó allá por el año 2016, conocida con el motor turbodiesel 2 litros, 170 caballos en opción manual y automática, automática de nuevo, es una caja nueva del grupo, y con la manual con la que tuvo algunos episodios no del todo, digamos, buenos para lo que es la clientela. Bueno, entonces con esto busca recuperar esa imagen, esa esencia, por supuesto, ofreciendo una versión Naftera para los que, primero, pueden defender este tipo de mecánica y para los que no necesitan un turbodiesel. A ver, estamos hablando de un motor Naftero 1.8 e-torque, conocido en otros modelos del grupo, que entrega 130 caballos de potencia, asociado, en este caso, a una caja automática de 6 marchas, no usa la de 9, y se combina solo con el sistema de tracción 4x2, es decir, tracción simple a las ruedas delanteras. Es una mecánica interesante, ¿por qué? Porque entrega mucho confort, es mucho más suavecita y no tiene las vibraciones típicas del turbodiesel, así todo, siendo un turbodiesel moderno el que utiliza la primera Toro que llegó a la Argentina. En este caso se las arregla realmente bien, no solo para ser confortable, sino para mover esta estructura de poco más de tonelada y media.
A ver, otra diferencia que tiene con la turbodiesel, en este caso, mismo tamaño de caja y todo, la capacidad de carga, en vez de ser de una tonelada, es de 650 kilos. Dicho esto, vamos a hablar de lo que es la performance, que es lógica, la correcta, la esperada en esta sociedad. Te decía, caja automática con motor naftero. Estamos hablando de una velocidad máxima de 175 kilómetros por hora, un 0 a 100 en 14,2 segundos. Y en cuanto a consumo, tenemos dos caras. Por un lado, los 9 litros, casi 9 litros cada 100 kilómetros en ruta, y los 14 y medio, un poquito más, para hacer los 100 kilómetros en la ciudad y se pone un poquito más glotona. Pero el resultado final es confort y cierta agilidad, en especial para los tramos urbanos. Estéticamente no hay diferencias, claro, pero es bueno repasar. Tiene una imagen vanguardista, digo, no había nada parecido en el segmento, más allá de que fueron las creadoras, casi de la mano con la Duster Oroch de Renault. Estamos hablando de ópticas bien filosas, esa iluminación, esa trompa bastante moderna, bastante, digamos, que irrumpe en una nueva era de pickups, te decía, de estas que son intermedias. Ni son de las medianas, ni son de las más chicas, es decir, para el usuario que no necesita tanta capacidad, pero sí algo casi como un auto con caja. Después tienes la llanta de 16 pulgadas de aleación, realmente interesantes. El neumático de auxilio en este caso es misma medida, con lo cual no es auxiliar, pero sí estamos hablando que es una llanta de chapa. Así que eso es para comentar. Cobertor, lona marítima, las barras de techo. Esta es la versión Freedom, es la versión con la que llega, te decía, el motor naftero de 130 caballos, solo con caja automática y la tracción delantera. Por dentro se mantiene, a ver, la calidad correcta en el promedio de lo que es la producción de la región, con instrumental claro, fácil de leer, una linda computadora en el medio, un lindo display para la computadora con abundante información que es bastante intuitiva de manejar y todo. Pero si nos vamos un poquito hacia el centro de la consola, nos encontramos con el multimedia. Dos cosas para decir, que tiene un funcionamiento algo lento y por otro lado que es una pantalla chica, bastante desactualizada en cuanto a las que vemos hoy modernas, que son, inclusive que son, que están como más expuestas. En este caso está bastante adentro y no se disfruta del todo. Más allá de eso, tiene lo que tiene que tener, la cámara de retroceso, el navegador. Lo que sí nos ofrece es la posibilidad de espejarlo con el celular. Esto del Mirror Link, de poder hacer las asociaciones con las aplicaciones, digamos, que vienen con los sistemas celulares. Pero bueno, después tiene climatizador, es buena la posición de manejo porque son buenas las regulaciones, así que eso está bien. Y en cuanto al espacio trasero, no podemos pedir demasiado para esta carrocería, para esta doble cabina, pero está bien, dos van a viajar realmente cómodos y si no es tan largo el trayecto, uno en la plaza central se las va a ingeniar bastante bien. En materia de seguridad también viene bien equipada, de hecho le valió la mención de 4 estrellas Latin Cap, estamos hablando de 7 airbags, de controles de tracción, de estabilidad, de ganchos ISOFIX, entre lo más destacado. Vamos a hablar de lo que es la suspensión, que te decía, confort de marcha para esta mecánica automática con el motor naftero de 130 caballos, una suspensión que se las arregla muy bien para absorber las imperfecciones de la ciudad. Esto de la dirección rápida, precisa, con buen radio de giro, que te permite lindas maniobras para andar en la ciudad y que en ruta, si bien está preparada como para que sea dentro de todo bastante mullida, no tiene grandes inclinaciones, nada que te complique la trayectoria al momento de entrar, sobre todo cuando una curva es bastante cerrada. Ahora llegó el momento de la balanza, de los pros y de los contras. Entre los puntos a mejorar encontramos este multimedia que te decía, algo pasado de moda porque es chico, no te permite compatibilizarlo con los sistemas de smartphone y que es algo lento en el funcionamiento. También que solo viene con la versión 4x2, que no tiene una opción 4x4 y que por momentos esta mecánica de 130 para alguna tarea puede quedar algo doméstico, es decir, algo faltante de potencia. Entre los puntos a favor, un montón de cosas, la seguridad, el comportamiento dinámico, el confort y la calidad en general, que nos parece que está bien, inclusive un poquito por encima de la media de los productos de la región. De este modo ha pasado este contacto con la Fiat Toro en la versión naftera. De este modo ponemos punto final a esta edición de Top Motor que nos ha llevado un poco por los diferentes lugares, por eso fuimos cambiando de escenarios, inclusive de indumentaria, porque fue grabado en diferentes momentos de esta semana, porque tuvimos por ejemplo el evento de DS del Club Privilege, la prueba de la Fiat Toro y por supuesto arrancamos este programa con la nueva generación de camiones Scania. Ponemos punto final, la sierra de fondo, estamos a unos 15 kilómetros de la ciudad de
de Córdoba Capital, realmente interesantísimo. De acá nos volvemos, pero de este modo ponemos punto final la semana que viene. Te quiero ahí, mirá, ahí se va, un viejo conocido, el V8. Ponemos punto final, te quiero ahí dentro de 7 días. Chau.